El gobernador Egidio Torre Cantú presentó los avances que ha tenido el Estado y el trabajo coordinado que se realiza para mantener la seguridad y la paz durante una reunión celebrada con legisladores y tamaulipecos radicados en el Distrito Federal. El Ejecutivo subrayó que las labores de coordinación y reacción han sido extraordinarias, gracias a la forma de trabajar organizada, pero además por el empeño de todos los tamaulipecos. Presentó los tres ejes de la nueva fase de seguridad en Tamaulipas, donde ahora se coordinan cerca de 14.000 elementos de las corporaciones estatales y federales desplegados en territorio tamaulipeco. Uno de los logros más importantes ha sido la creación del C4, Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, con la distribución de 2.278 cámaras de videovigilancia y la nueva Coordinación Estatal Antisecuestro en Ciudad Victoria, que entró en operación el mes pasado. Destacó los avances en la implementación de la reforma energética en Tamaulipas, donde destaca la exploración de aguas profundas, el proyecto astillero en Altamira con la generación de 4.000 empleos y el gasoducto Los Ramones. Finalmente, reconoció que Tamaulipas fue el tercer estado con la mayor contribución al crecimiento nacional después de Nuevo León y Jalisco del tercer trimestre de 2013 al tercer trimestre de 2014.